En junio de 2015 llegaba Telecinco Cambio, en un programa producido por la fábrica La Tele, en el que pretendían hacer cambios de imagen a gente para subirle la autoestima y darle más confianza en ellos mismos. Un año después, Cámbiame continúa siendo líder y conquistando las sobremesas de Telecinco. Hoy vamos a conocer desde dentro cómo se hace un programa líder en el cambio de imagen. Hoy vamos a ver el making of de Cámbiame y yo me voy a la pasarela. Y todos me miran, me miran, me miran, porque tú me has cambiado, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, Cámbiame llegó a mi vida, todo vuelve a empezar. Y todos me miran, me miran, me miran, estaba perdida, pero al final me ayudaste a cambiar. Bueno, estamos con la directora de Cámbiame. Buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ana, ¿nos puedes contar un poquito cómo funciona el programa, cómo organizáis, a qué hora llegáis, cómo preparáis todo lo que el cambio? Pues mira, el programa tiene, lo grabamos en varias partes. Evidentemente, primero hay un proceso de casting que nos lleva días, semanas, hablamos mucho con la gente. El casting es la pasarela, ¿no? El casting final, digamos. Sí, pero antes de que ellos vengan al día de la pasarela, nosotros antes hemos hecho un proceso de casting previo, de llamar por teléfono. Buscamos historias que nos lleguen al corazón, para que luego, cuando ellos vengan, pueda llegar también a ellos al corazón cuando vengan a la pasarela. Eso lleva días, semanas, lleva mucho tiempo. Hablamos mucho con la gente. El lado tierno, digamos, del coach, ¿no? Es buscar las historias que les pueden emocionar, les pueden hacer reír, les pueden gustar a ellos. Ese es un proceso previo que tenemos nosotros ya conociendo un poco sus gustos. Luego después hay un día que vienen a la pasarela, que es el día de casting, que se graba en una jornada varios programas. Y luego ya llega el día de las resoluciones, que también se hacen varias en una jornada. Venimos muy pronto por la mañana porque ellos han hecho un proceso de prebing, han buscado ropa, pero la decisión final se toma en el último momento. En el último momento. En el último momento. Y entonces, como llega, hay que coger el bajo, hay que coger un poquito la cremallera, más alto, más bajo. Aquí no se puede tener nada preparado, aquí vamos improvisando sobre la marcha todo. Porque además los tres son especialmente creativos. Los tres siempre le dan un toque, aunque les guste mucho el vestido. Las famosas pelayadas. Exacto, siempre quieren poner, cosen aquí un lacito, aquí una flor, siempre hacen cosas especiales. Y todo eso se decide en el último momento. Entonces, ¿es complicado dirigir este tipo de programas o no? Es muy difícil, porque por un lado tienes la parte humana y por otro lado tienes la parte creativa. Por un lado tienes la persona a la que no quieres defraudar y por otro lado tienes al estilista que quiere dar su mejor versión. ¿Puede más la parte humana? Siempre. Siempre, ¿no? Siempre puede más la parte humana. Y tuvimos también la opción de ver Cámbiame Premium por las noches, y lo que pasa es que no llegó a cosas tanto como el diario. El diario sí funciona muy bien. El Cámbiame Premium lo hacía otro equipo, lo hacía evidentemente la misma productora, lo hacían las mujeres, todo igual, pero lo hacían otras personas diferentes a las que hacemos el Cámbiame Diario. Entonces, ¿cuál es el secreto del diario para que siga día a día cosechando los éxitos que tiene? Pues que buscamos historias diferentes cada día y la realidad supera la ficción. Las historias de la gente que nos encontramos nos dejan siempre con la boca abierta. ¿Qué historia es la que tú recuerdas con especial cariño de los cambios que han pasado por el programa? Pues muchísimas. Hay una historia de una chica con síndrome de Down que vino su madre a contarnos cómo había sido la vida de esta niña, que quería tener novio. Muy bonitos. Me gusta mucho también una historia de unas chicas de mi barrio, Brenda y Alicia, de Carabanchel, que van a comprar a los mismos sitios donde voy yo a comprar, nunca las había visto, y vinieron al programa y me enterneció muchísimo su historia. Y me gusta mucho una historia que se va a ver próximamente. Entonces no puedes adelantar nada. La historia más sorprendente que yo me he encontrado nunca, y entonces estoy todavía flipando, pero no puedo adelantar nada. ¿Y la más complicada? Porque está el grupo de amigos, de los familiares que vinieron, un cambio muy sin duda la más complicada fue el de las hermanas, las ocho hermanas. Las ocho hermanas, sí. Ese fue sin duda el más difícil, porque fue muy sobre la marcha, corriendo, todo improvisado, y fue maravilloso. Y más o menos, ¿cuántas horas tardáis en grabar todo lo que es un programa? Un solo programa, pues como está, es que está grabado en partes, es como un pequeño puzzle que cuando luego encajas, sorprendentemente, fija la perfección, pero son varias horas, 3-4 horas cada programa. Porque una jornada, por ejemplo, esta mañana que estamos aquí, grabáis para varios días, ¿no? Sí. Todas las pasarelas varios días. De varios días. Hoy es diferente porque hoy es el especial bodas y las bodas tienen un poquito más de especial cariño. Sí. Hoy es diferente, grabamos un poquito menos de programas porque cada uno lleva mucho cariño.
que quizás este sea un programa muy especial. Este de la es moda. Muy especial y este es muy difícil, porque nos jugamos mucho. Me tiene que gustar a mucha gente, hoy no tenemos posibilidad de error. Seguro que sí. Hoy no tenemos posibilidad de error. ¿Y me ves a mí para que me cambie? Esto te lo tienen que decir ellos. Seguramente hasta a mí tendrían que cambiarme ellos. Tú y yo, seguro que nos ven y nos cambian. Seguro, a mí seguro. A sí. ti te dejan de estupenda. Pregúntaselo. Luego, seguro estamos a ver qué dicen. Bueno, sí, bueno, sí. Pues muchísimas gracias, por atendernos. Y vamos a ver, conocer un poquito más vale, el programa. Vale, muy bien, gracias. Vale, pues estamos con Natalia, la coach que no me eligió cuando pasé la pasarela. Es que yo a ti te conozco. Tú has estado por aquí. Yo pasé por ahí, pero tú le diste al botón muy rápido. Porque no te hace falta ningún cambio, estás estupendo. ¿Me ves estupendo? Yo creo que sí. Así da gusto, baby. Cámbiame. Muchas gracias por atendernos. Natalia, ¿puedes contar un poco cómo fue el momento en el que te dijeron que ibas a ser coach de Cámbiame? Pues fue rarísimo y muy emocionante. Estaba en un viaje en Barcelona trabajando y de repente pues me llamó Anaís, la directora, que quería verme. Me tuve que venir así como corriendo a Madrid, hacer el casting, tal, no sé qué. Y yo creo que como no me lo acababa de creer, pues lo hice como más confiada. Más natural, nunca, ¿no? Nunca había hecho nada de televisión, como un poco así, con muchísimo algo de reportera para cosas de online, de las revistas donde trabajo, pero nada de esto, nada. Yo estaba muy pancha y yo creo que fue ¿eso un poco fue el secreto? Sí, de repente me llaman, que sí, que te queremos. Yo, ¿qué? Es más, ni aviesé a nadie porque me parece tan surrealista. O sea, fue una sorpresa. Claro, luego me tocó directamente el programa. Me tocó la ronda de llamadas de a mi madre, a mi chico, a mi familia, a mis amigos. Oye, ¿qué? Pues sí. ¿Y cómo es el coach? Pues es maravilloso. A mí me encanta mi sillón. Estoy muy feliz con mis compañeros, con el equipo en general y con las historias que nos llegan. Me encanta conocer gente. Me encanta mi trabajo, soy lo primero. Es verdad que echaba falta ese componente como un poco más humano, ¿sabes? Estaba muy rodeada de ropa y no tanto de historias así. Y porque tú, quizás tú eres la más sensible, ¿no? La que te emociona antes con las historias. Oye, yo me llevo esta San Benito de llorona, pero he de decir que Cristina llora más que yo. No he dicho llorona, he dicho sensible. No, la realidad es que soy muy sensible, muy llorona también y a mucha honra, pero ya te digo que estos lloran también. Lo que todo, pasa aquí que llora todo el mundo, hasta el apuntador. Cuando yo lloro es esto de, ¿sabes? De que te ahogas y se nota mal. Tengo que aprender a eso. ¿A qué hora llegas tú aquí a Telecinco y empiezas a preparar todo? Pues muy pronto, pues tipo 8, alguna vez me recogen antes, también un poco pues depende de las grabaciones que tengamos, pero sí que echamos aquí muchas horas, pero bueno, es que es así. La tele es así. ¿Sí? Muy bien, Natalia, pues muchísimas gracias y voy a ver si ahora me dije en la pasarela. A ver, a ver. A ver qué pasa. Chao. Estamos con Cristina, una de las coaches de Cámbiame. Buenos días, Cristina, y gracias por atendernos. Yo feliz de atenderos. Cuéntanos, Cristina, ¿cómo es ser coach de Cámbiame? Pues es un regalo de la vida, porque creo que estamos haciendo cosas como bonitas, ¿no? Y ayudando a la gente. Es un servicio. Es un servicio que tendría que pagar la Seguridad Social, que yo siempre lo digo. Tendría que haber un estilista de guardia. Y lo digo en serio, porque la gente dice, qué frivolidad lo de vestirte. No, primero hay que estar bien por dentro para luego reflejarlo por fuera. Entonces, claro, entonces muchas veces cuando la gente está mal, no mal que nos parezca que no nos gusta, sino mal, dejada, desaliñada, que no le apetece ponerse nada, es por algo, es porque necesita a que le remuevan por dentro también. Para subir la autoestima, sí. Un cambio bueno. Sí, así que un servicio de la Seguridad Social ya de estilista de guardia. Perfecto. ¿Qué te parece? Lo reivindicamos de nadie. Hombre, ya. Cuéntame, Cristina, ¿tú cómo preparas a la hora de elegir a cuando no pulsa el botón, eliges a un concursante? ¿Cómo es el después con ellos? Cuando le decimos ya, que sí. Cuando le dices ya que sí y pasas con él a pasarela y te la vas a hacer el cambio. Pues es que cada caso es completamente diferente, cada persona es diferente. Ayer grabé uno donde estuvimos llorando, los cámaras, el redactor, producción, el sonidista, estuvimos todos llorando porque era tan emocional que te llevas una carga emocional muy grande a casa. Al final lo haces todo por intuición, como tú, ¿qué preguntas vas a hacer? Pues depende de lo que me mires a la cara y lo que se transmita en ese momento. Se supone que yo seré lo mío y también tenemos una parte de psicólogos, porque yo he visto actores donde están muy inseguros porque no hacen de ellos mismos, hacen de otros personajes, donde es tienes, complicado meterte en la piel de otra persona. Claro, y nosotros les tenemos que dar seguridad. Yo como figurista tengo que dar seguridad a mis actores. Entonces tenemos ese componente psicológico muy grande y aquí lo sacamos y lo desarrollamos. Entonces es complicado, ¿no? Ser coach de Cámbiame.
La verdad, yo creo que no. ¿No? La verdad, y es un poco chulería, pero yo creo que no, porque ya soy mayor, porque ya llevo mucho. Tú sabes. Porque es que, sabes. Que ya soy mayor, que yo sé de muy pocas cosas en la vida, yo sé de casi nada, y de esto es de lo único que sé. Así, yo sé de ropa y de personas. Pues nada, Cristina, así que tengo mi programa. Estoy en el sitio adecuado. Pues nada, me voy a empezar la pasarela a ver si también me elige. Ay, yo creo que no te voy a escoger, porque yo te veo guay. ¿Es guay? Te veo bien. Pues entonces yo sí que me voy con la autoestima alta. Claro, estás buenísimo. Hombre, está muy bueno, no le voy a coger. Ay, tú también. Pues ahora estamos con Marta Torné, que es la presentadora de Cámbiame. Muchas gracias, Marta, por atendernos. De nada. Marta, cuéntanos, ¿cómo es presentar un programa como Cámbiame? Pues para mí es una sorpresa, igual que para la gente que está en casa, porque yo participo en lo que es el desenlace del programa, que es la resolución, que es el cambio en sí, así que procuramos siempre, tanto los estilistas que no hacen el cambio y yo, no ver nunca nada del cambio hasta que no se ve nada. Aparece por la puerta. Sí. O sea, qué sorpresa para todos. Entonces yo me emociono muchísimo, lo disfruto un montón, es muy guay porque es, o sea, soy partícipe pero a la vez espectadora. Entonces puede más la parte humana. Bueno, yo intento contextualizar un poco el caso, conocer un poco el entorno de la persona, porque siempre cuando alguien viene a cambiarse al programa no es solo para que le pongan guapo, sino porque hay un problema de que no se ve bien, de que tiene pues eso, pues algún tema de autoestima, tal. Entonces siempre el entorno nos da muchas pistas para saber por qué. Y quitando Cámbiame, ¿te gustaría hacer algún otro tipo de programa diferente a este? Supongo, claro. Lo que pasa es que no me lo he planteado. No sé, hay que aprendérselo ya. Uy, ya con este programa, este es un programa diario, ¿eh? Que... un programa diario. Y además siempre inventándonos cosas, reinventándonos cosas, que si ahora las bodas, que siempre una familia entera, siempre la verdad sí. Es que intentamos, bueno, sobre todo el equipo de dirección y de guión, intenta siempre ir más allá, dar pasos un poquito adelante de lo que es habitual. ¿Es más difícil presentar un programa como Cámbiame o quizás interpretar? Son trabajos diferentes. ¿En cuál te sientes más cómoda? Todo depende, siempre lo digo, ¿no? ¿Del equipo? No, sí, depende del equipo y depende del proyecto, del guión, del director, de los compañeros. Hay cosas de ficción que son muy fáciles de hacer, otras que son muy difíciles y hay programas que son muy complicados. Sí. Y este, por ejemplo, el hecho de que se ha grabado hace que sea todo mucho más fácil. ¿A qué hora llegas tú a Telecinco ya que ahora empiezas a preparar el programa? A las 8 me recogen. Y solemos empezar, bueno, desde que llego ya el maquillaje ya me empiezan a pasar guiones porque van modificándolos siempre y hasta casi el último momento no hay guiones definitivos. Y bueno, todo el día hasta que acabamos ahí. Depende, es que cada caso es un mundo. Y de todas las historias que han pasado por Cámbiame, ¿con cuál te quedaría? ¿De qué te ha llegado más? Pues mira, es una pregunta que siempre cada una entrevista me hace y me cuesta mucho responder porque... Todas tienen una parte que... Hay algunas que son más frívolas, más divertidas, ya, pero hay muchísimas que son muy emotivas y no me puedo quedar con una. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por atendernos y que sigas continuando con este éxito. Gracias. A vosotros. Cámbiame, te pido, vísteme de reina, ponme unos tacones, píntame, hazme. Porque todos me admiran y todos me miran, me miran, me miran. Cámbiame, llegó a mi vida.